¿Qué rollo, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy, amigos, vamos a visitar un motel que la neta me llamó mucho la atención por el precio, más que nada, que ya que la neta te cuesta tan solo 180 pesos, aproximadamente 8 dólares. Si no es así, lo estoy poniendo aquí en la pantalla para que chequen más o menos el precio en dólares para la racita que me mira de otros países. Pues bueno, amigos, estamos en México, ya se la saben. Y pues espero les guste. Vamos a ver de qué se trata, qué te ofrece por ese precio. Ya saben que volvió la sección de hoteles y moteles. Ya tenía rato que no hacía un video nuevo de estos, pero pues bueno, espero que hoy podamos hacerlo. Y pues bueno, amigos, ya se la saben, vamos a darle. Chequen, amigos, los detallitos que tenemos acá. Watchen, tenemos acá ahora sí que una flor, obviamente es artificial. Aquí tenemos una mesita, como se acostumbra en muchos moteles u hoteles. Pues no sé, para poner una cheve por ahí, porque incluso tenemos otro del otro lado, amigos. Ahí tenemos un teléfono y pues como tal, aquí tenemos la cama con el nombre del motel. Watchen, veamos de qué es lo que nos ofrecen aquí, amigos. Ah, pues ahora sí que te venden la comida y todo, no manches. Yo pensé que me encontraría con un catálogo de sex shop, ya saben, porque en algunos otros moteles hemos visto eso. Veamos del otro lado. Sí, amigos, como se espera, pues ahora sí que nada más es comida. Un detallito más acá, guáchenle. Y pues bueno, tenemos un abanico también. Ahí para la racita que decía que no muestro nada de un motel. Pues bueno, ahí está, es lo que te ofrece un motel de 180 pesos. Aquí en Hidalgo, guáchenle. Está fresita eso, amigos, chéquenle, no manchen. ¿Ya guacharon? Pues bueno, amigos, ahí te le seguimos documentando el baño, a ver qué onda. Chéquenle, amigos, aquí también tenemos una silla, guachen. Pues ahora sí que para que te sientes, te pongas cómodo, si quieres leer un libro, o no sé, para comer incluso. Y pues bueno, acá dice, si ocupas cobertor, marcar a recepción. Ah, no manchen, está chido eso, guáchenle. Tenemos el espejito, aquí está el Oswald blogueando, ya se la saben. Creí yo que tendríamos el silloncito del placer, pero pues no lo tenemos en esta ocasión. Aquí tenemos el control de TV y pues ahora sí que las llaves, que el control de TV luego ni le pelan, amigos. Pero pues nosotros vamos a hacer la prueba de juego, si en verdad funciona, ya se la saben. Aquí tenemos la habitación, veamos. Oigan, esta madre creo que ni está conectado, amigos. A ver. Ah, no manchen, sí enciende, chéquenle. Ahí tenemos, pues bueno. No, sí funciona, creo que sí. Sí jala, está chido, al parecer es smart. Veamos si tenemos alguna red de wifi, porque eso también es muy importante, amigos. A ver, estamos buscando alguna red wifi, a ver si se alcanza a ver. A ver, creo que no. Aparece una, amigos, pero no es del hotel como tal. Entonces, pues no, este motel no te ofrece red, vaya. Algo que he notado en este cuarto, en esta habitación, es que se traspasa mucho el sonido, amigos. Se escuchan las conversaciones, incluso se llegan a escuchar las conversaciones de las personas que están del otro lado, amigos, porque por acá tenemos cuarto, incluso después de esta pared tenemos otro cuarto. No sé si alcancen a escuchar por ahí mensajes que se logran apreciar. Entonces, pues bueno, ahorita documentaremos el baño y pues veamos de qué se trata, amiguitos. ¡Ah, cámara, chido! Chéquenle, mi gente, aquí tenemos ya la camita, guachi. Vamos a poner la pinche prueba de ley, que... ¡Ah, no mames! Sí está duro, amigos. No mames, esto es madre, sí está duro. Pero pues vamos, se siente que es un colchón confortable. No se siente que lastime ni nada. Tampoco hace ruido, escuchen. Nos hemos metido a hoteles, que si no han visto los videos vayan a verlo ahí en el canal, que te ofrecen por 180, por 150, pero en las camas la neta pues están bien mal, la neta. Veamos a ver, vamos a quitar un poco por acá. Chéquenle. No mames, amigos, encontré un pinche bello aquí. Como muy de costumbre en los moteles, que de repente las sábanas no las limpian, no las lavan, entonces eso es muy común. Yo que hago de este tipo de videos, pues no me sorprende. Pero el colchón se vino bastante bien, amigos. Escuchen. Miren, amigos, pues la neta, ahora sí que lo que me esperaba. El colchón, pues está chido. Como les digo, no es confortable, pero sí. Tampoco está mal, Y pues, como muy común, amigos, no sé si se alcanza a ver. Debajo tenemos concreto. Las almohadas, amigos, veamos las almohadas.
están personalizadas con el nombre del motel, claro que sí. Y aquí, amigos, no sé si alcanzan a ver, amigos, una manchita por ahí. No sé si alcanzan a mirar. Acá también vemos un pedacito de cabello. Y pues bueno, esto es lo que, la cama que te ofrece un motel de tan solo 180 pesos, amigos. Ahorita veamos los baños, pues a ver qué onda va. Chequen, amigos, aquí tenemos el baño como tal. Bueno, esto es la tarja, el lavabo, vaya, chequenle. Sí, funciona todo chido, todo bien. Esto es como para colgar, no sé, alguna toallita. Ah, no mames, esta vez está cool, chequenle. Un espejito que se mueve, miren. Ah, no mames, está chingón esto, Y que te da mucho zoom, chequenle. Ahí tenemos. Pues no sé cómo para qué serviría, amigos, la verdad. Pero bueno, lo tenemos. Incluso un instructivo aquí, como lavarse las manos, todo el pedo. Incluso tenemos una secadora para las chicas. Ah, no manchen, amigos, chequenle. Ahora sí que, amigas, aquí si quieren venir a portarse mal, no hay pedo. Que si su esposo, que si sus novios los vio salir vestidas así bien, maquilladitas y todo, para que no lleguen todas despeinadas, no hay pedo, amigos, no hay pedo. Aquí se arma. Pasaremos al baño, claro que sí, chequenle. Este es como tal la regadera, amigos. Ahí tenemos la regadera, veamos si funciona. A ver. Al parecer que este es agua caliente, veamos, esperemos un momento, amigos. Y pues bueno, no sé ustedes qué tal les está pareciendo este video, vayan dejando su buen like. No se calienta, amigos, pero sí funciona, vaya, sí funciona, de que funciona, funciona. Igual este, a ver, veamos, igual perfecto, amigos, todo funcionando, las luces funcionando al 100, ahora sí que es usado, el rollito, estaría chido que tenga un lugar donde ponerlo. Y claro que sí, amigos, ahora sí que la toalla igual personalizado. Pues este es el baño como tal que te ofrece un motel de 180 pesos, amigos. No sé ustedes qué les parece, guáchenle. Y pues aquí tenemos algo más, tenemos como un closet, agregamos este apagador, no sé ni para qué es, pero pues bueno, aquí te ofrecen así como un tipo closet, guáchenle. Vamos a ponerle para que, no sé, para que guardes tu ropa si te quieres hospedar, no sé, una noche completa, por ejemplo, ¿va? Pues bueno, espero les haya gustado este video, ya se lo saben. Yo soy OswaldBlog, suscríbanse ahí en el canal, amigos, para que chequen más videos. Próximamente se vienen videos nuevos, y ahí disculpen el eco, porque pues estamos en un lugar con mucho eco. Entonces, pues bueno, ahí disculpen. Nos estamos viendo, amigos, cámara, que se la pasen chido.